Vale, a ver, hay que echar a comando elite Marcos. Me están diciendo, eh, que no va a jugar, no va a jugar ni con Existence ni con el otro equipo. <tose> <tose> Y bueno, comenzamos la undécima jornada de la serie de Xbox 360 de Eurogamers Online. Estoy aquí con Marcos. Muy buenas noches, Misterías 360, ¿cómo estamos? Bien, vamos a empezar ya. Estoy bien, bien. <laughs> bueno, pues vamos allá. Eh, Marcos, te iba a decir ¿Estás, Ángel. Estás más, que, más que bien, estás explícito, ¿no? Por lo que sí, veo. Explícito. Pocas ganas de hablar tienes hoy. <laughs> <laughs> me canso, me canso. <laughs> bueno, pues eh, vamos allá. Si te parece bien, comenzamos este reto entre Section versus X6 o Existence, como prefiráis. Así que vamos allá con la cámara de Section, si te parece bien. Con, Muy bueno, bien, tenemos, vamos a ver eh, ¿qué, nos este, qué nos depara este equipo, porque ha habido varias personas que han comentado a través de eh, Twitter que, bueno, que si podría haber más diferencia entre equipos, os recuerdo que a veces. La diferencia no es tanta, sino por nombre. Así que veremos si en esta ocasión es solamente un nombre o los jugadores marcan realmente la diferencia, Elías. Así es, vamos a ver porque ma ayer, mañana iba a decir, madre mía, estoy más que espeso hoy. Ayer ya vimos pues una de las Exacto. sorpresas, ¿no? Que a veces dan entre Aversion, si no recuerdo, si no recuerdo mal, Lo perdón, es. y dimegio Club. Así que bueno, pues eh, vamos a ver, eh, finalmente ese reto acabó 3-0 en el marcador global favorable para el equipo de Aversion. Pero bueno, hoy estamos aquí en Section versus X6. Ahora mismo también llevan liderado ese marcador con 40 puntos. Estamos en el primer mapa. Best of five, al mejor de cinco mapas. Punto caliente y hardpoint en el mapa de Slums. Y bueno, pues vamos a ver qué tal les va. Así es, Elías, así es. De este momento estamos viendo los primeros compases de este partido, de este primer mapa. Ay, bueno, pues ya estamos viendo. Que el equipo eh, de Section en este caso no, no está permitiendo que el equipo de Existence Mueva ficha. Eh, mira, ya están anticipando muy bien el cuartel. Están aquí cubriendo, haciendo fantástica la cobertura por el momento. Tenemos como jugador destacadísimo a ex Terremoto Con un 8-2, Elías. ¿eh, Así es, una toma también. Y esas siete defensas. Siete defensas muy importantes. Ahora sí que sí, el equipo de X6. Se está, bueno, pues se está empezando a poner las pilas para coger los primeros puntos, pero todavía llevan una ventaja de 60 puntos, Marcos, casi 60 puntos. Pues así es, querido amigo, así es, vamos a ver porque justamente lo que estábamos comentando, ¿no? Antes lo decimos y bueno, pues fíjate, ¿no? Los primeros 70 casi primeros puntos eh, para el equipo de Section, que fíjate cómo está anticipando aquí nuevamente ya el siguiente punto caliente. Ya están en esta zona de chapas esperando a que cambie. Ahí está, ya están dentro, ya están puntuando. Nuevamente ya son 72 los puntos que llevan. Doble baja por parte de Existence ahora mismo. Vamos a ver, porque quizás les ha pillado un poquito a contrapié al equipo de Existence. Un poquito fríos. Ahí está esa buena baja de flex. Otra baja más de flex. Y bueno, pues 80 a 30 en este momento, Elías. Así es, como jugador destacado por, el por parte perdón, del equipo de X6, tenemos a Flex, como bien mencionabas, con ese 8 a 7, una toma y dos defensas. Todavía tenemos ahí a Terremoto como MVP, por el momento al menos, con ese 11 a 5, una toma y siete defensas. Muy importante en este tipo de modo de juego, ya lo sabéis. 92 a 35 ahora mismo, cuando lleguemos a la mitad de puntuación más o menos, nos iremos con el equipo de X6 para, ver, para poder ver ambas cámaras. Y bueno, pues ahora mismo Sexion plantando cara, ¿no? A X6, otro de los equipos clarísimamente top dentro de, de España. Y bueno, pues vamos a ver porque todavía quedan casi 12 minutos por delante que pueden dar para mucho. Sí, sin duda, sin duda. Vamos a ver creo que un partido disputado. Eh, son varias las opiniones y son varias las personas que me comentan que Section es un equipo que está bastante eh, bien conjuntado, que tienen bastante teamwork. Por el momento así lo están demostrando con este 105 a 45. Ahora mismo, a falta de 11 minutos 30 segundos en este momento. Así que bueno, pues vamos a ver si es realidad la información que, que me hacen llegar por otros medios. También comentaros que, como siempre, esta serie está patrocinada por Haupak y su HD PvR2, que es la que os está ofreciendo también este streaming. Y bueno, pues eh, qué contaros de esta. Fantástica capturadora, 1080i para PlayStation 3, 1080p o Full HD como prefiráis para el caso de Xbox. Elías, eh, continúan aumentando. Ahora es el equipo de eh, Existence quien está puntuando. Así es, 105 a 83 y subiendo por parte del equipo de X6, acortando esas distancias en el marcador que al principio fue bastante acentuada, con casi 60 puntos de diferencia, si no me equivoco. Y bueno, pues eh, si te parece bien, vámonos ya con Existence. Hemos llegado ya a 107 puntos. Si quieres, esperamos un poco. Nos pasamos ya, como veas. Sí, claro que sí. Si te parece, Elías, y en el afán de mantener, por supuesto, informados a los eh, viewers que nos estáis acompañando ahora mismo, 127. Y para aquellos que seáis del Barcelona. Deciros que el Milán acaba de marcar el segundo. Corramos un tupido velo, perdóname Elías, pero tenía que decirlo. 10 minutos 20 segundos y Existence a puntito de empatar. Bueno, pues ahí está, casi la empatada por parte de Existence. Ahora sí que sí, ahí está, la remontada. A su vez, 107 a 108. Vamos a tener ahora mismo puntos bastante conflictivos, bastante disputados. Y bueno, eh, no obstante, sección una vez más, la primera vez. También he de decir que les veo jugar, no les he visto jugar. Eh, incluso creo que no conozco a ningún jugador por individual. Pero bueno, vamos a ver lo que, lo que nos cuenta, ¿no? A través de su juego y a través de los resultados, que al final pues es, es perdón, a lo que nos remitimos. Exactamente, Elías, exactamente. De momento hemos visto un muy buen arranque por parte de este equipo. Eh, por lo tanto, nos habla de muy buenas maneras. Ya sabemos que no tienen enfrente a un equipo cualquiera. Está enfrente el equipo de Existence. Vamos a recordar el roster rapidísimamente que está formado por Flex, el eterno capitán de Existence, Borja, Nahum y Resque. Por parte del equipo de Exes, te dejo a ti a los impronunciables, Elías. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues tenemos a Terremoto, a MWSta, o algo así. Madre mía, por favor, poneros gamer tags que sean fáciles de leer. <laughs> y luego tenemos a Zar también, WZ, y... Um, eh, M. kaif eh, madre mía, eh, no sé, no sé cómo se pronuncia, si puede decírmelo alguien por el streaming por el chat. Os lo agradecería yo bastante, estaría, aunque... yo A me gustaría por el M.W.N.S.T um por el innombrable directamente. Porque... Sí, yo creo que es el más difícil eh, que hemos tenido hasta ahora. Estoy pensando en las. en las siglas que podría suponer o abreviatura, Monster, no lo sé, no. Yo creo, yo creo que Monster, es Sí, yo creo que sería Monsta, ¿eh? Monster, porque otra cosa no, no se me ocurriría, a no ser que sea Most Wanted, ¿sabes? <laughs> no, no creo ahí que está, sea eso, así que. <laughs> Most Wanted. Le Monsta. Monsta, Monster. bueno, pues ahí está Monster. <laughs> Vamos ahí con la cámara de Borja ahora mismo, 152 a 145, y subiendo ahora mismo por parte del equipo de X6, si no me equivoco, estaba puntuando. Ahora, de momento, Section es el que lleva la ventaja en el marcador, y bueno, pues ahí está doble baja ahora mismo de terremoto con esa MSMC. Y no sé si estás viendo algo ahora mismo definido, alguna estrategia que estén siguiendo ambos equipos. Estoy mirando la cámara cenital, pero realmente no, no acabo de, de entender el juego, por así decirlo. No estoy viendo mm. algo definido del todo. No, realmente así lo muestra el marcador. Fíjate que ahora de nuevo se pone Faction por delante con 180 puntos a 147 a falta de 7 minutos 55. Estoy viendo muy buena anticipación por parte del equipo de sección que quizás puede ser la clave. Y ese margen que tuvieron al principio, en el cual pillaron a existence, a existence bastante frío, pues puede ser la clave final de este mapa. Están manteniendo muy buen ritmo, están anticipándose, insisto, muy bien en los puntos calientes y también haciendo muy buenas defensas. Y bueno, pues ya suman 193 puntos, Elías. ¿sí? Así es, van a llegar ya al clímax de la partida con esos 52 puntos que les queda ahora mismo. Me confirman por el chat del streaming que es monstruo. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues nos queda ahí todavía la. La duda de Mkaif, aunque bueno, pues me imagino que será algo así por el estilo, ¿no? Y si no lo es, pues se le acerca bastante. No obstante, vamos a ver, porque ahora mismo solo les quedan 47 puntitos, perdón, 37 puntitos al equipo de Fection para llevarse este primer mapa. Ahí está doble baja en Najun con esa MSMC, me parece que amplió esa fit, porque fue una triple, bueno, ahí sigue ampliando, ahora sí que sí, triple asegurada con ese headshot. Y bueno, pues eh, vamos a ver, porque el equipo de X6... Lo está pasando un poco mal en este primer mapa frente a este equipo que podría pasar desapercibido en, a, a primera vista, ¿no? Entonces, vamos a ver. Porque... Sí, es lo que... sí, es lo que decíamos, nada más empezar, Elías. Que, bueno, que he leído a través de Twitter opiniones de que, bueno, que Existence lo iba a tener muy fácil con este equipo. Bueno, ya vimos ayer lo que pasó, ya lo has comentado tú antes. Entonces, yo creo que habiendo la competitividad que hay hoy en día, la cantidad de equipos que hay. Eh, sí o sí tiene que haber algún equipo potente eh, de jugadores, digamos, más desconocidos. Y yo me alegro, yo me alegro porque realmente lo que hace es traer eh, más competencia y traer, pues, eh, aire tanto, fresco, más digamos, ¿no? Así es, más, más espectáculo, por lo tanto, ¿no? Cuanto más eh, competencia pues eh, más espectáculo y más podemos disfrutar, ¿no? de, de todos estos encuentros en los que he de recalcar que en la Serie A estoy seguro de que vamos a tener muchas sorpresas de este tipo, ¿no? De encontrarnos equipos que jamás habíamos escuchado, Marcos, y finalmente pues ganando a Tops, ¿no? Como me remito al caso de ayer, bastante espectacular al menos, yo lo vi resubido y la verdad es que fue bastante impactante, ¿no? Ese 3 a 0 para, para Dimegio. Así que vamos a vamos allá, perdón, porque ahí están los 249, y está 250 y, y está hecho ya. Colocan el 1-0 sí, no el equipo de Section. Ángel lo está celebrando. <laughs> no sé por qué, pero Ángel lo está celebrando aquí a mi lado. <laughs> y 1-0 en el marcador global de mapas. Eh, pasaremos al siguiente mapa. Eh, si no me equivoco es un Buscar y Destruir. Search and Destroy en el mapa de Standoff, si no me equivoco, Marcos. Y bueno, pues... Oye, Elias. Eh, pues sí. vamos, a saltarnos, vamos a saltarnos un poquito el guión que se ponga con los cascos y nos salude. Que salude a, hacer, a los, a hacer, a hacer, a los a 128 y viewers y a mí mismo. ¿Qué? ¡Quiero saludarle! <risa> 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 Hola, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Muy, muy buenas, Ángel, ¿cómo estamos? Aquí estamos con los 128 viewers que nos están acompañando. ¿Qué tal todo por allí? Pasándolo bien, ¿no, chicos? Bien, aquí con el de Elías, desmadrándonos. <laughs> bueno, eso está bien, esperando ahí la presentación de la posible PlayStation, ¿no? Sí, sí. <laughs> a ver qué es lo bueno, que sucede. Bueno, pues Ángel seguro nos tendrá informados desde su canal. Te agradezco muchísimo que te hayas puesto los cascos para saludarnos igualmente en un esta noche de martes. Pues nada, Ángel, eh, vamos a ver si seguimos. Eh, un abrazo fuerte y, y espero que nos tengas informados y al día de lo que acontezca esta noche en esa presentación. Así será, no, hasta nada, la próxima. Nada, nada, nada. Un saludo. <laughs> un saludo. Me ponen los cascos y todo, ¿sabes? Elías, perdóname, tío, perdóname. Bueno, pues ya está. Nos hemos saltado un poco el protocolo. Que no nos maten, por sí. favor. Lo siento, Luis, no me mates, por favor. Sí. Bueno, pues eh, tras este pequeño esta pequeña pausa, esta pequeña brecha en el guión, comenzamos en tres segunditos. Ahí está la cuenta regresiva para irnos al segundo mapa con ese 1-0 ahora mismo en el global favorable para el equipo de section Comenzamos estando Ciudad Fronteriza en Kirguistán. Buscar y destruir, ser and destroy como prefiráis. Y bueno, Marcos, vamos allá. Pues exactamente, exactamente, vamos allá. Y bueno, pues sí, me están diciendo... Has dicho martes, tío, has dicho martes, baja de la parra, que te estás quedando momentáneamente. Efectivamente, chicos, muchísimas gracias por la, por la corrección. Miércoles, día 20 de febrero, estamos arrancando con este Buscar y destruir. Vamos a ver si los chicos de Existen son capaces de ponerse las pilas, de entrar en el partido... Porque ya habéis visto lo fuerte que han empezado los chicos de Section Parecía que se ponían y remontaban el mapa eh, Existence, pero finalmente Section hizo un muy buen push y un muy buen trabajo de equipo para finalmente llevarse ese primer mapa, ese primer punto caliente en Slums. ¡Bomba plantada, Elias. Pues vamos a ver, porque aparte de la bomba plantada, han caído tres ya por parte. Madre mía, 4 a 0 en cuanto a jugadores vivos se refiere, 1 a 0 ahora mismo en cuanto a rondas se refiere en este segundo mapa. Y bastante buena esta ronda que se acaban de marcar los chicos de Sección. Muy, muy buena. Han caído uno por uno los jugadores de X6. Y bueno, pues eh, bastante fácil, ¿no? Aparentemente, esta primera ronda para el equipo de Section. Pues sí, la verdad es que bastante rápida, bastante asequible, digamos, por el momento. Pero bueno, os, eh, os recordamos que en este Best of Five de la decimoprimera jornada de Eurogamers Online, como siempre patrocinada por watch de PVR2. Eh, Todo puede pasar todavía, Elías, ya que es a seis. Estamos Así con es. la primera ronda por el momento. Y bueno, pues mira cómo hace un poquito de wallbang ahí. Estoy con Resque, que lleva la Vector, eh, pocas veces la he visto en competitivo, sinceramente, y además de ello, pues, eh, portador de la bomba, así que vamos a ver, porque ha caído ya un jugador ahora mismo, tres jugadores frente a dos jugadores por parte de X6, Flex y Borja son los que tienen ahora mismo las cosas en su poder, bueno, Flex no, porque acaba de Uf. caer a manos de MKF sí. con ese headshot, y ahí está, MKF también sentenciando, llevándose a Borja... Vamos a ver ahora si te parece bien los marcadores 0 a 2 en el marcador de este segundo mapa y vamos a ver las eh, bueno los marcadores de, de cada jugador, ¿no? Porque me parece que vamos a tener a MKF con algo resaltando, ¿no? Desde la segunda ronda. Sí, así es, Elías. Y bueno, como sigan así las cosas, de momento son dos rondas las que lleva ya ganadas el equipo de section. Pero como sigamos así, eh, vamos a ver un nuevo equipo sorpresa. De momento, me imagino que el equipo de Existence debe estar diciendo «Bueno, chavales, vamos a ponernos las pilas, vamos a despertar, vamos a centrarnos en lo que estamos». Bueno, bueno, fíjate, bueno. otra baja más por parte de Section, llevándose al eterno capitán de Existence, a Borja. ¡Otra bueno. baja más! ¡Doble baja! ¡Madre mía, cómo lado, está? Eh. Bueno, 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 se ha llevado también Terremoto a Flex. Flex se llevó anteriormente a Guard y tenemos a MK, me parece, con cinco o seis bajas, eh, a cero. Así que atención, vamos a ver las... El, si te parece bien, ahora pondremos le daremos a Select para ver esas eh, puntuaciones individuales de cada jugador. Pero madre mía, el equipo de Sexion con ese 0 a 3 ahora mismo en el marcador de esta segunda ronda, el 2 a 0 ya sabemos, Marcos, estamos en best of five y por lo tanto sería un golpe bastante, fur, eh, bastante fuerte, ¿no? Bastante duro, iba a decir. 5 a 0 por parte de Mekaif en cuanto a bajas y muertes se refiere. Desde luego que sí, que están, están golpeando duro. Ya son tres... Las rondas que llevan completadas de, de este buscar y destruir, al mejor de seis, como viene siendo habitual. Así que bueno, fíjate. Ahora es Borja el que hace doble baja. Nahum. Parece ser que van a sacar sí, adelante. ¿eh? Sí, sí, sí. Queda uno. Queda solamente terremoto por parte del equipo de eh, Section. Así que vamos a ver por dónde consigue escapar. Le dejan la bomba pinchada. Todo bastante complicado. Tres los jugadores por parte de Existence Vivos. Y ahí, ahí se han visto, se han visto. ¡Uy, va! ahí Está muy bien, Nahum ahora calentando esa granada. Vamos a verlo en Killcam, yo no lo he podido ver. 1-3 en el marcador de este segundo mapa. Y, bueno, bueno. Muy, muy calentita, ¿eh? Madre mía. La ha tenido que sí, explotar sí, casi en la mano. muy, muy demorada, la verdad es que sí. Madre mía. Pues muy bien. Ese hot potato que hizo boom. <laughs> vamos allá, la quinta ronda ya. 3-1 en el marcador. Eh, Nos vamos a una defensa ya. ¿Y te parece bien? Venga, vamos con ellos, Elias. Vamos con Nahum, por ejemplo. Con Nahum con esta yes. MSMC. Se mete rápidamente hasta la zona de nevera. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Sí, por aquí le tiene que venir algún jugador. La han estuneado ya principalmente. Y vamos a ver qué tal Uf, cuidadito. le han tirado. una frag. Ahí está. Monster se llevó a Nahum con frag. Borja también Voy a, a Borja uno. Otra vez. Ampliando con la MSMC. Muy bien, ¿eh? Se ha puesto el MSMC Borja, ¿eh? Fíjate que siempre va con arma larga, pero en este buscaría destruir ha dicho: bueno, bueno, aquí hay que respirar. Se ha puesto arma larga y ahí está con otra doble baja nuevamente el capitán de Existence. Pues vamos a ver: 3 a 1 en el marcador, un jugador vivo por parte de Fexion, iba a decir MK y Fera en concreto, pero Borja acabó con él con esa PW57, colocan el 2 a 3. Todavía favorable para el equipo de sección, pero bueno, pues el equipo de X6 está pensando: ya tenemos que arrancar o aquí nos quedamos. Sí, sí, por eso te digo que Borja, fíjate, ha cambiado su habitual arma larga por el subfusil, se ha puesto de SMG, se ha puesto el mono de trabajo y así lo está haciendo. Así que ahora mismo es el mejor jugador de su equipo con un 5-3, tres bajas que acaba de hacer en esta última ronda que acabamos de ver. Y dos en la ronda anterior, así que vamos a ver qué es lo que ocurre. 3 a 2 por el momento para Fection y 1-0 en el global de mapas de este Best of Five de la décimo primera jornada de Eurogamers Online, Elías. Pues vamos a ver tres jugadores vivos por parte de cada equipo. Estoy con la cámara ahora mismo de Terremoto. Colocan esa bomba. El equipo de X6M perdón, se llevó a Flex con esa M8 a 1. Estoy con Terremoto también portando esta misma arma. Muy bien, llevándose a Resque con ese headshot. La bomba tienen que anularla. Está mirando que no haya nadie por la zona de tractor, cayó su compañero y por lo tanto tiene que estar por ahí. Bueno, Wallbank. se llevó alguna que otra bala. Están quitando esa bomba, están descolocándola, desactivándola como prefiráis. Y vamos a ver porque la van a quitar, ¿eh? La van a quitar, Marcos. Sí. Y ahí está. Sí. Muy, sí. Bien, sí. muy bien, muy bien el escort que le acaba de hacer a su compañero para que pueda desactivar Perfecto. esa bomba. Y 4-2, Marcos, en el marcador. Bastante interesante ¿eh? este reto. Pues... Así es, te está sorprendiendo el equipo de Fexion, imagino, como a todos los viewers o a todos aquellos que no conocieran al equipo de Fexion, nosotros personalmente, o yo personalmente voy a hablar en mi caso, no haya tenido oportunidad de verlos. Eh, ya os digo que había pedido información a gente que se mueve un poquito por aquí, que me han comentado que algunas scrims habían jugado con ellos y que es un equipo que se desenvuelve bien, que está bastante fuerte. Y bueno, pues así lo están dejando claro, Elías, eh, así lo estamos viendo, desde luego. Sí, nos remetimos a los resultados ¿no? que tenemos en pantalla ahora mismo. 4 a 2 con un 1 a 0, también muy importante en el global. Y bueno, pues ahora que lo dices, Monsta, a no ser que se haya cambiado el Gamer Tag, que ya sabemos cómo los jugadores siempre están cambiando constantemente ¿no? de, de nombre. Sí que me suena a un Monsta, ahora mismo no sabría ubicarlo en equipo, pero bueno, eh, no obstante, la verdad es que no había visto jugar. Bueno, ahora mismo Terremoto, no sé si lo has visto con esa frag. Llevándose a flex y ampliando para hacer una doble baja, llevándose a resque con ese headshot, con esta M8 a 1. Y estoy viendo ahora mismo un ataque, Marcos, porque quiero ver cómo lo plantea el equipo. Bueno, Deception muy bien lo ha planteado al parecer, porque colocan el 5 a 2 Mira. en el marcador y primer match point ya, para, para el equipo de Deception. Pues así es, Elías, Si te digo, nos, me hacer un apunte a través del chat, ¿vale? Es Isorgar quien lo hace y nos dice, Marcos, sí que nos conocías. Los del streaming de Fiar versus Sharks. Así que me imagino que puede ser el equipo de Fiar eh, que se ha cambiado el nombre, quizás. No lo sé, a ver si me lo pueden bueno, confirmar. Vamos a ver si nos lo Pero vamos. Eso, confirmar. Es lo que, eso es lo que me ponen por aquí. Bueno, pues vamos a ver. Si nos, eh, si nos ponen eso, yo de ese reto en concreto sí que me acuerdo y bueno pues, también eh, vamos a ver si nos lo puede confirmar tanto Luis o el streamer bueno el streamer ahora mismo está <laughs> ocupado con otras cosas pero no sé si tenemos han cambiado Luis. han cambiado de nombre han cambiado de nombre nos lo confirman ¿eh? cambiamos el nombre por temas ¿Qué? de copyright así que efectivamente si no me equivoco como dije anteriormente creo que son Fiar en este caso exacto bueno, pues, son eh, Fiar ahí tenemos, ahí tenemos en a este los caso que... FIAR son ya así que sí los hemos visto jugar y bueno, pues debo decir que salí sorprendido de aquel partido. Y bueno, pues una vez más, en esta ocasión contra el equipo de Existence, pues fíjate, Elías. Eh, bueno, pues. andando duro, ¿eh? Lucas eh, también resalta que Monsta antes era Cigalas. Cigales, cigales, perdón, cigalas, madre mía. <laughs> Estoy pensando yo ya en comer. Bueno, pues ahí está el 5-3. Ahora mismo existens ganando esta octava ronda. Nos vamos a la novena y match point de nuevo. Bueno, pues ahí tenemos a Monsta. Era cigales. Bueno, cigales era más fácil, Monsta. ¿Por qué te lo cambias? <laughs> bueno, pues vamos allá. <laughs> Eh, con la cámara de Existence, yo creo. Nos vamos con Borja, con el capitán. Si te parece bien, con Mr. Banana. Ha visto a uno, lo tiene que aturdir muy bien. Se la ha comido esa aturdidora completamente. Cuidadito porque hay una frag. Estaba poco calentada. Muy bien, ahora llevándose azar por delante. Flex se llevó a Monza o a Cigales como prefiráis. Ahora mismo por la zona de Donner Kebab. La bomba de B la tiene ahí delante. Y solo queda un jugador, MKKF 7 a 4. Y finalmente, pues y ahí Borja. está el 4 5. Muy, muy bien, eh. Muy, muy bien. bien. Borja está, está ayudando mucho a su equipo, como suele ser habitual en este jugador, está apareciendo cuando lo tiene que hacer eh, esa experiencia que tiene este jugador. Dilatada ya, siempre con el equipo de Existence. Quiero agradeceros a todos, a los 139 y a todos los que nos estáis eh, haciendo los apuntes. Muchísimas gracias por irnos pasando información al minuto. Intentamos estar atentos de lo que nos vais diciendo y en este caso pues muchísimas gracias por esa información que nos habéis pasado de primera mano. Elías, todo tuyo, amigo mío. Bueno pues eh, recalcan también por, por Twitter, Marcos, que me ha parecido algo bastante inusual. Sois buenos comentaristas, pero intentáis hablar con demasiada propiedad, culto, entre comillas, y a veces se hace pesado. <laughs> bueno pues bueno, claro. intentamos hablar pues con un poco de jerga y de manera que... que vamos, loco, vamos, ¡Vamos loco! ¡Vamos loco! ¡Mátalo! Ey. Estoy lleno de patía, que llévatelo, venga ahí con, ahí, ahí con esa Vector, loco. No, bueno, pues eh, también hablamos así a veces, ¿por qué no decirlo? No de esa manera tan sí, es quizás, quizás resaltando tanto, pero bueno, pues cuando tenemos que comentar pues hablamos de esta manera. No obstante, vamos a lo que nos interesa, 43 segunditos son los que nos quedan en el temporizador, match point de nuevo para el equipo de Section con ese 5 a 4, quizás coloquen el 5 a 5 y ya pues se haciendo más interesantes todavía las cosas, eh, Marcos. Eso sin duda, eso sin duda. Eh, yo creo que estaría muy bien, ¿no? Porque, bueno, pues fíjate que se está, se está viendo tensión ya con el 5-4. Vamos a ver si conseguimos la igualada, si el equipo de Existence consigue poner esa igualada en el marcador y podemos ver una ronda de esas de, esas de apretar el culo contra la silla, digamos, ¿no? Así es, vamos a ver, 12 segunditos. La bomba no está plantada en ninguna de las dos. Y ahí está, terremoto. Ahora sí que sí, ha dicho, vamos a finalizar esto rápidamente. No queremos sí. ningún tipo de empate. Y 6 a 4 en el marcador de este segundo mapa, de este eh, buscar y destruir, search and destroy en el mapa de standoff. Nos iremos al tercer mapa, el cual se trata de un tomar la bandera en Express, Capture the Flag. Ojo, el segundo mapa para sección ¿eh? Ahí está, el 2 a 0 en el global, muy importante se están sorprendiendo estos equipos bueno ya conocíamos el juego de Fiar a lo mejor no lo ubicamos por el cambio de, de Gamer Tags y demás Zar sí que sí que me parece que, que tiene el mismo Gamer Tag pero bueno sí más o menos es un poco confuso no pero no obstante ya los vimos jugar en una ocasión me parece que era la segunda vez que les veíamos jugar me parece que cada uno de nosotros lo vimos los vimos jugar por separado pero bueno no obstante están sorprendiendo no pese a todo eh, existence recalcamos una vez más x6 dentro del panorama a nivel nacional es algo pues, bastante importante, ¿no? TOPS, absolutamente. Sin duda, sin duda, Elías. Vamos a aprovechar, si te parece, este momento, las 22.41 de la noche, este día 20 de febrero de 2013, para saludar a Andercoas, a Hidron, Zabaquillero Sanz, como es habitual, a Pucas, a Rabia, a Uno SRA, a Queloque y todos. Y saludo a, tú a un par de ellos si quieres, Elías. Bueno, pues a ver, voy a subir un poco. Yo saludo a Isra, saludo a Alex conde madre mía, ¿dónde me he metido, tío? Johnny. <laughs> uh, bueno, bueno, hay nombres impronunciables, Marcos, no, por favor, <laughs> no me hagas ser. Un saludo para todos, de verdad. Pero bueno, vamos de a empezar ya lío. con el mapa. <laughs> <De ríe> sí, te he hecho, hecho todo el lío, primo, porque yo he hecho lo fácil y te deja a ti lo difícil, a tú, ¿sabes? Ja, me maten, va poco con el tercer mapa. Venga, va con ese capture de flag, tomar la bandera en el mapa de Express. Ah, vamos con vale, vamos el terminar. equipo de Deception. Con Terremoto se nos está yendo un poco de las manos ¿eh? el streaming de hoy. Guayito, porque sí, Terremoto se ha quedado parado. No sé si ha pasado nada. Vale, no ha pasado nada. Vamos allá. Comenzamos 0 a 0 en el marcador. Un mapa bastante bueno. Y si te parece... <laughs> no sé si te, te escuchan a ti en el streaming, ruina. <laughs> desgracia vamos vamos allá Najuma ahí inaugurando esta fit si no me equivoco llamándose a monsta algún tirón de conexión estoy viendo Marcos no sé si te está pasando lo mismo pero me está dando algún tirón ¿eh? que otro eh Marcos por el momento he visto un breve lagazo pero todo bien todo bien por mi cámara eh bueno pues si te parece bien ves comentando lo que veas oportuno Marcos y hago el típico recuento que suelo hacer de armas en este mapa porque veo bastante importante no el, la actuación por parte de los AR Fantástico. Pues eh, recalcaros de este mapa para los que todavía no lo conozcáis, que dudo que seáis pocos de los que estáis, que no hayáis jugado ya este mapa en modo competitivo. Si no es así, bueno, pues recordaros que la zona más eh, sensible o la zona más complicada para mí, desde mi punto de vista, es esta zona de vías, que es donde siempre se está moviendo la bandera. Ya sabéis que una está ubicada casi enfrente de la otra eh, y que es donde se suelen mover todos los equipos. De hecho, desde la cámara cenital que estoy observando ahora mismo, tenemos ahora un subido en la bandera. De de eh, de perdón sí de Existence, otro en la bandera de Existence, y que es desde donde hacen las coberturas. Eh, para mí la manera más acertada de moverse por este mapa es un SMG juntito o bien pegadito a una R para hacerle la cobertura y que no eh, pase lo que acaba de pasar, ¿no? Eh, en todo caso, la bandera está saliendo, Elías, es Resque quien la saca por parte de Existence a falta de 3 minutos 14 segundos. Así es, pues bueno, estamos viendo algo bastante típico, yo creo, por parte del equipo de X6, y es usar la diversificación izquierda, por así decirlo, del mapa, desde el respawneo del equipo de section, para desplazar esa bandera. Y estamos viendo que es bastante eficaz, porque ahí está el 0 a 1 por parte de X6. Y el recuento de armas que estaba haciendo Marcos es de 2 y 2, en cuanto a armas cortas y largas se refiere, por parte del equipo de Faction. Así que podríamos ver algo similar a lo que nos has comentado, ¿no? De un SMG con una R, haciendo dos parejas. Exactamente, exactamente. Ahora hemos visto una fit bastante rápida y bastante limpia por parte del equipo de eh, Existence. Ahora muy bien respondiendo Fexion. Vamos a ver la bandera porque de momento está 1 a 0 el equipo de Existence que necesita despertar, necesita entrar en el partido. Porque por el momento recordamos en esta decimoprimera jornada de Eurogamers Online patrocinada por Japa y su de PVR, es el equipo de Fexion quien estoy, lleva a la delantera que me trabo por un 2 0, Elías. Bueno, pues vamos a ver, dos minutitos, catorce segundos todavía por delante, 0 a uno en el marcador, como bien decía Marcos. Favorable para el equipo, favorable, perdón, nos estamos trabando bastante hoy, ¿eh? estamos eh, bastante espesos. Favorable para el equipo de X6. Y bueno, pues eh, vamos a ver ahí esta doble baja por parte de Flex, con esa MSMC con Headshot incluido llevándose a terremoto. Y bueno, pues eh, yo creo que el equipo de X6 ya lo tiene bastante claro. Bueno, no hay mucho que ver, ¿no? Lo tienen, lo tienen bastante asumido. Llevan un 2-0 en el global favorable para el equipo de sección Y eh, si pierden este mapa, por lo tanto, se irían a casa con un 0-3, ¿no? Algo bastante inusual también para el equipo de X6. Sí, sí, yo creo que definitivamente han decidido centrarse. Eh, me parece que por parte de Existence estamos viendo dos armas largas. Una de ellas es Nahum, me parece que la otra es eh, Borja. Y bueno, mira, el res que sigue con la... Golda, con la Vector... ...que es un arma que estamos viendo bastante... ...igual que la MK9... ...que se están introduciendo bastante... ...y los jugadores empiezan a utilizarlas... ¿eh? ...para darle un poquito más de variedad... ...a, a las armas que seleccionan eh, los players... ...así que Así bueno, es. ahí está esa segunda bandera... ...ahora sí Elías, un, un poquito más de tranquilidad... ...para el equipo de Existence... ...a falta de un minuto o dos segundos para el final... ...y el cambio de rondas... ...os recordamos que queda todavía una segunda parte... En la cual, bueno, pues el equipo de section sin duda todavía puede dar la sorpresa y llevarse esta decimoprimera jornada por un global de 3 a 0. Está saliendo nuevamente la bandera por papo de la es. mano Parte de que otra vez que me trabo. <laughs> Estamos hoy espesitos, eh. Así es, hoy nos está costando un poco, no sé por qué será, Marcos. Pero bueno, es, la están sacando, han hecho el caminito, el típico camino de llevarlo por la zona del vagón. Ahora sí que sí, solo tienen que proteger a ese jugador, eh, hacer, hacerle un buen score, perdón, y colocar el 0-3, como bien hemos visto, a falta de 26 segunditos. Probablemente nos iremos con este 0-3 al segundo bando, a la segunda ronda de este tercer mapa, Capture the Flag, tomar la bandera en el mapa de Express. Eh, ¿Qué comentar? Iba a comentar algo, Marcos, y se me ha ido completamente de la cabeza, sí. Eh, eh, sí, que es verdad que X6, equipo de Existence, tiene bastante trabajado este mapa y también, pues, eh, se nota en qué se nota. Pues, bueno, lo podemos notar en que en este modo de juego no se suele tocar mucho la parte de estación. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero sí que es verdad que en el equipo de X6 estamos viendo que es algo bastante habitual. Sí, sí, efectivamente, Elías, como tú apuntabas, eh, vamos a pedir al streamer ahora que cuando pueda nos deja ver lo que es el inicio de esta de esta segunda ronda desde la cámara cenital sobre todo para que veáis la distribución de la que hablábamos antes tanto elías como yo no eh, que comentaba elías que por parte de existence van muy juntos una r y un smg así que nos vamos a esa cámara cenital elías todo tuyo cuando quieras bueno, pues vamos allá con la cámara de Reske, por ejemplo, que ha sido el encargado, uno de los encargados eh, de colocar dos de las tres banderas. La otra bandera entró por manos de Flex y ahí está Reske inaugurando esa fit, llevándose a MKKIF, MK no sé cómo llamarlo. Bueno, ahí estuvo terremoto ahora mismo, cortándole las alas. Y el recuento, vamos a hacer un recuento, si te parece bien, de estadísticas a nivel individual. Tenemos un 10 a 6 por parte de Flex con una toma y un regreso una recuperación, me parece que eso lo han cambiado después del parche pero bueno, vamos a continuar, a Borja lo tenemos con 12 a 5 y a Nahum lo tenemos a, con un perdón, 11 a 7 y finalmente Resque con un 7 a 7, pero eso sí, con dos de las tomas, y una devolución de además Así es Elías, así es y por parte del de equipo de Section, que me has dejado en esta ocasión a mí lo divertido <laughs> tenemos a Monster con un 8-11 y dos devoluciones de Terremoto con un 9-12 eh, M. que le tenemos con un 5, 13 y una devolución. Y Zar, un 6. Eh, eh, acaba de subir Zar, pues fíjate, ha pegado el subidón. 7, 8, 0 devoluciones, 0 tomas. Eh, quizás lo que más le está fallando ahora mismo al equipo de Defection eh, es, bueno, es que estoy viendo muy bien organizado en este mapa al equipo de, de Existence en este caso. Eh. Elías, sí, sí es. hacen full team, sacan la bandera Cuarta. tranquilamente. Y y colocan bueno, pues, la cuarta. Eh, exactamente. Colocan la cuarta y, como, ti, como bien te iba diciendo, perdón, eh, x realmente tiene muy trabajado este mapa y, y se nota, ¿no? Al fin y al cabo, se nota sobre todo en, en mods de juego como debería ser pues buscar y destruir. Quizás eh, Faction, en el caso de Standoff, lo tenían más trabajado, pero sí que es verdad que tanto buscar y destruir como capture de flag se puede notar incluso más no que el punto caliente, eh, a no ser que tengamos en cuenta pues el tema de adelantarse y demás. Pero bueno, yo creo que estarás de acuerdo conmigo. Y bueno, pues eh, la verdad es que se nota bastante, ahora sí que sí, el equipo de Flexion haciendo amagos de sacar esa bandera, pero me parece que todavía no han conseguido tocarla en esta segunda ronda, a falta de 2 minutos, 53 segundos, 0 a 4 en el marcador, 2 a 0 en el marcador global y eh, bueno, pues eh, X6 ahora mismo dando un poco de respiro, ¿no? Para poder colocar ese 2 a 1 posiblemente y forzar ese cuarto mapa. Pues así es, Elías, como bien estás apuntando, eh, parece ser que... De momento eh, no tiene respuesta el equipo de existence en este mapa por parte del equipo de Faction. muy buena baja ahora por parte de terremoto está recargando con la msmc en esta parte alta de su puente eh, un 0-4 yo creo que poco hay que discutir por el momento la verdad es que el equipo de Faction en los dos mapas anteriores se ha mostrado absolutamente intratable tanto en slums como eh, en el último mapa que hemos visto en stand -off, exactamente mil gracias elías y bueno pues faltan dos minutos cinco segundos en este momento pero no estoy viendo en la feed reacción por parte de por parte de Cexion sí sin embargo el equipo de Existence sigue haciendo push sobre la zona de bandera y los veo insistiendo y queriendo sacar una bandera más ¿eh? así es pero realmente bueno en cuanto a, a las posibilidades que tiene Cexion ahora mismo de sacar esa bandera estamos viendo que es bastante complicado porque, bueno, pues el juego que están adaptando no lo permite, ¿no? Ahora mismo, así que vamos a ver lo que pasa Si Fexion al menos eh, consigue colocar alguna bandera Sí que es verdad que todavía tendría tiempo Pero haciendo unos reloads bastante, bastante limpios Bastante, bastante, eh, bueno, pues magistrales, ¿no? Pero bueno, pues no obstante, 0 a 4, 4 banderas son las que tendría que meter para poder forzar al menos ese stopwatch. Y bueno, pues hoy por hoy, ahora mismo, un minutito, un minutito, perdón, 12 no sería posible, ¿no, Marcos? Bueno, pues efectivamente, como bien dices, Elías, no va a ser posible. Yo creo que lo mejor de todo, para todos los que nos gusta ver competitivo, para todos los que estamos aquí... Juntitos a las 22:51 de la noche de este día 20 de febrero de 2013 es que, que el equipo de Existence saca el mapa adelante, por lo tanto vamos a ver un poquito más de acción, vamos a ver un poquito más de competitivo, vamos a poder ver un poquito más al equipo de Cexion, al equipo de Existence. Así que yo creo que es una muy buena noticia, Elías. Y bueno, pues siempre le da vidilla siempre le da más, eh, eh, más competitividad, ¿no? Eh, justamente más lo que comentábamos antes, más emoción, exactamente. Bueno, doble de najo, bueno pues colocan la bandera. Quinta sí, bandera. Ahí está, 0 a 5 Quinta bandera, nada de quinta bandera. Bueno, pues eh, proclamamos ya ese 2 a 1 en el marcador global, si te parece bien Marcos, y pasaremos al siguiente mapa, bastante interesante a mi parecer, ¿no? Ese punto caliente hardpoint en el mapa de Raid, eh, que es un mapa que realmente en cualquier modo de juego me parece, me parece perdón, interesante, no sé por qué, que <laughs> no te rías. Y bueno, pues ahora sí que sí, 0 a 5 en el marcador, colocan el 2 a 1 en el marcador global, y bueno Marcos, eh, estamos viendo pues a un X6 que se ha puesto las pilas, ¿no? Pues así es, fíjate, tenemos a Flex, a Borja y a Nahum con 19, 22 y 21 bajas, si no me equivoco, que es lo que he visto, eh, por parte del equipo de section, pues eh, ahora lo vamos a ver, pero me parece que han quedado la mayoría en negativo y eso así bueno, es. pues, nos hace nos hace entender quizás ese, ese 0-5, ¿no? Así es. A ver, vamos a ver el tema de devoluciones, sobre todo, porque si no, pues podríamos decir que, que X6 pues, lo ha jugado realmente bien. Estamos viendo una devolución por parte de Mekaif y dos devoluciones por parte de Monsta. Entonces, vamos a decir que X6 lo ha hecho bastante eficaz, ¿no? Se ha puesto totalmente las pilas en este tercer mapa. Y, bueno, pues eh, gracias también, porque nos va a dar la posibilidad de ver un cuarto mapa, ¿no? Pues así es. Yo, personalmente, me apetece porque podremos ver eh, he leído también por ahí que antes opinaban por el, por el chat, el streaming. Bueno, sí. que es que Existence estaba teniendo mala suerte, que, que bueno, que como digamos que no habían terminado de entrar en el partido. Y bueno, pues la mejor manera de verlo es realmente así, ¿no? Demostrando que ahora mismo, bueno, pues en este mapa que acabamos de ver, en este tomar la bandera en Express, que ha sido tremendo, muy bien jugado de libro para el equipo de Existence, pues lo, lo han sacado adelante con ese 0-5. Vamos a ver cómo se defiende el equipo de Existence y el equipo de Section, que podría llevarse eh, una vez más este mapa. Por lo tanto, se llevaría la décimo primera jornada de Eurogamers Online. Aquí estamos en el streaming, acompañados del señor Elías 360, que nos va a dar un consejito. Porque por quién está patrocinada esta serie, Elías. Pues está patrocinada por Howpatch y su HD PVR2. Y bueno, pues gracias a ello estamos viendo este streaming, ¿no? Con la calidad que estaréis viendo en vuestras pantallas. La posibilidad de 1080i en PlayStation 3 o 720p, lo que prefiráis, ya no me meto en eso. Y 1080p Full HD totalmente en Xbox 360, como es el caso, Marcos. Pues muchísimas gracias. Ahí estaba la información del señor Elías360. Ya estamos viendo subir el marcador y el tanteador por parte del equipo de Section que me da la sensación que se mueven como pece en el agua en los eh, puntos, puntos calientes o ¿eh? por lo menos así me lo está pareciendo. doble baja de Borja nuevamente así es bueno pero no obstante siguen sumando eh 25 vamos a sí, ver sí, porque sí, en sí. el primer mapa si no me equivoco bueno, y están slums. y están dentro ¿eh? están dentro y anticipando ya el otro veo que ya los jugadores se están moviendo hacia el otro de hecho ya hay uno de los jugadores que está en la zona y ahora se mueven el resto de los compañeros Ahora X6 también arranca este cuarto mapa y tiene que arrancar de verdad, porque si quieren forzar el quinto mapa tienen que llevárselo 27 a 8 ahora mismo, favorable, favorable madre mía Marcos, ¿qué nos pasa hoy? Favorable para el equipo de Section y bueno, pues como iba comentando, en el primer mapa Slums si no me equivoco, si no recuerdo mal, eh, llegaron a tener una ventaja de 60 y pico puntos, entonces sí. eh, bueno, pues es algo bastante importante. Sí, de todas maneras, Elías, lo que, lo que hablamos siempre, ¿no? Punto caliente es un modo muy traicionero, es un modo eh, que puede engañar. Parece ser que estás eh, abriendo brecha, eh, así que haces 60, 70, 80 puntos, pero nada que el rival tenga un punto caliente durante un buen periodo de tiempo o se haga con el punto caliente siguiente. Durante todo el periodo eh, te, te, vamos, te empatan rapidísimamente, y fíjate cómo aquí como nos es estamos caso. viendo. Así es. Exacto. Estaban 30, empezando 30, con 35. esa ventaja de casi 30 puntos, y ahora se pone por delante el equipo de Existence. Pero bueno, es mucho tiempo el que queda todavía. Son 13 minutos los que nos quedan por delante de este punto caliente en raid, en compañía del señor Elías, 360 y 194 personas más a los cuales os quiero dar las gracias como cada día. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que estén viendo este streaming. 41 a 41, 42 ahora mismo ha remontado una vez más el equipo de X6. Están tira y afloja, ¿eh? Marcos, ahora mismo en este cuarto mapa. Pues sí, Elías, efectivamente. Estamos viendo algo que esperábamos quizás, que ya lo dijimos antes, muy disputado. Parece ser que finalmente los, los chicos de Existence, bueno, pues después de eh, ganar ese último tomar la bandera en Express. Eh, están reaccionando, son 63 puntos los que tienen en su tanteador ahora mismo, 41 para el equipo de Fexion, y bueno, pero insisto, queda largo tiempo todavía, son 12 minutos, 12 segundos lo que nos quedan de mapa, y estoy seguro que va a estar muy reñido, muy reñido, Elías. Así es, yo creo que ambos equipos, pues, están un poco nerviosos, por así decirlo. Ahora mismo estoy con la cámara de Zar, por cierto, Marcos, para que estemos eh, juntitos. Y bueno, pues ambos equipos, eh, por parte de Faction, pues bueno, la posibilidad de ganar a un equipo clarísimamente top, ¿no? Con ese, eh, sería un 3 a 1, si no me equivoco, en el marcador global. Marcador global, madre mía, ¿qué nos pasa hoy, Marcos? Y bueno, pues X6, la posibilidad de poder empatar con un 2 a 2, ¿no? En el marcador global y forzar el quinto mapa. Entonces, pues ambos equipos, me imagino que estarán un poco nerviosos ahora mismo. Pues efectivamente, Leas, eh, tú preguntas que qué nos pasa, pues yo estoy seguro que tú anoche dormiste poco, porque está ahí, está ahí en de reunión con los colegas, es lo que tiene cuando estás de viaje con colegas, así que estoy seguro de eso, yo sí sé lo que me pasa a mí, y es que anoche me acosté tarde, hoy he madrugado y ya a estas horas estoy ahí casi medio inconsciente, he preferido no cenar porque si no me iba a quedar desmayado directamente en la silla, <laughs> 70-92, eh, en positivo para el equipo de Existence, qué buena piñita, cómo soltó, Totalmente demorada esa granadita que le estalló en toda la cara. 10 minutos 57 segundos. Y bueno, si te parece, hacemos un repaso rapidito a las stats de ambos equipos. En esta ocasión te voy a dejar el marrón a ti del equipo de Section. Yo me voy a ir con el equipo de Existence. Ahí está, como MVP. Resque con un 9-9, 4 tomas, una defensa. Borja, el eterno capitán de Existence con un 15-6, una toma y tres defensas. Nahum con un 12-7. Dos tomas y tres defensas. Y en última posición, que no por ello menos importante, Flex con un 10-9, tres tomas y tres defensas. Elías. Bueno, pues el marrón me lo llevo yo en esta ocasión. Terremoto con ese 13-11, cuatro tomas y tres defensas. Allí tenemos Azar también con ese 6-12, tres tomas. Cero defensas en esta ocasión. MKKaif, MKaif, no sé por qué duplico esa acá, Marcos, explícamelo, por favor. Bueno, pues MKaif lo tenemos con un 10 a 13, una toma y dos defensas. Y por último, pero no menos importante, como bien decía Marcos, a Monsta con ese 6 a 14, dos tomas y dos defensas. si sí, quizás estoy echando en falta en, en estos dos últimos mapas a Monsta, que empezó muy bien. En el primer punto caliente, pero parece que ahora ha perdido un poco el ritmo del equipo, ha perdido un poco el, eh, la comba, digamos, ¿no? El, el, el ritmo, sí, de, del partido. Y bueno, pues le tenemos con un 6-15, que me sorprende bastante. Y Azar, que también lo hizo bastante bien, eh, con un 8-14, ¿no? Aquí puede que encontremos la clave del mapa de esos treinta y pico puntos, pero aún así se mantienen muy a la zaga y me está sorprendiendo bastante que, aunque vayan en el negativo, eso quiere decir que ya estáis viendo que no es necesario. Quedar siempre en positivo para ganar un mapa. Los chicos de section lo están defendiendo a la perfección. Están sumando puntos ahora mismo a su tanteador a falta de 9 minutos 15 segundos. Son 124 los puntos que tienen ya su marcador en bueno, pues ahí está 127 a 135. Han acortado bastante, bastante las eh, distancias. El equipo de Flexion ahí estuvo la doble baja de flex, la ayuda del capitán Borja para llevarse a MKIF también con esa, esa, perdón, M8 a 1. Madre mía, Marcos. Vamos a dejar hoy la parte de eso porque me parece a mí que no. eh. Y bueno, pues ese punto caliente, la verdad, es que bastante, bastante curioso. ¿no? A mí siempre me gusta ver ese punto caliente desde la cámara cenital. Porque, bueno, pues la propia zona, esa placeta o como queréis llamarlo, eh, tiene una forma circular y el perímetro lo montan exactamente Uf. circular. Circular. Eh, circular. <laughs> ¡Qué madre! Que me, ¿Qué me pasa, Marcos? ¿Qué me pasa en la boca? ¿Qué me has hecho en la boca? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, pues... <laughs> Vamos allá 128. Que la madre que me parió, Maricolana, las justas, no, Eli ¿eh? Ángel ¿eh? no empieces, ¿eh? Bueno, vamos allá. 130, 156. Intercambio ahora mismo, brutal. En la fit, Ángel se va que se ahoga y todo de la risa. Najum doble, baja con esa MSMC. Flex también llevándose a Monza con MSMC también. 163. Bueno, Flex, que continúa, sigue, sigue, y no pares. Ángel, estás bien. 167 a 132, Marcos. Pues efectivamente, a falta de 8 minutos ya. Y bueno, pues eh, sigue recortando ventaja el equipo de Section, Elías, por favor. Esto ya se está yendo de madre hoy. 135 los puntos. Vamos a ver cómo están anticipando y preparando. Ahí muy bien en esta ocasión Zar haciendo de slayer, llevándose por delante a Resque, cubriendo la zona para que sus compañeros puedan seguir aumentando la diferencia. Lástima, finalmente cae frente a Nahum. Ahí está el equipo de Existence nuevamente. Aumentando su diferencia, son 180 los puntos ya que tienen en el tanteador, 40 puntitos escasos los que les separan, pero yo creo que podría ser decisiva ya esta ventaja. ¿eh? Veo bastante, bastante bien situado al equipo de, de Existence, Elías. Eh, fíjate que 26 bajas de Nahum, 21 de Flex, 25 de Borja. Pues eh, bastante acentuados esos eh, marcadores, Perdonar por lo que ha pasado ahora mismo, pero bueno, pues a veces también se nos va un poco la cabeza. 140, 207, y ahora sí que sí llegamos al clímax de este cuarto mapa, este tomar la bandera, perdón, este punto caliente, Hardpoint en el mapa de Raid. Y ahora mismo una diferencia de más de 50 puntos, 57 ahora mismo para ser exactos. Y bueno, pues como bien, como bien iba diciendo, a falta de 50 puntos, clímax de esta partida. Y X6 que tiene la posibilidad ahora mismo de poder eh, colocar ese 2 a 2 ¿no? en el marcador global. Pues sí, Elias, eh, yo creo que sería más que interesante. Ahí sí que esto realmente se pondría en un momento divertido. Eh, y creo que veríamos un mapa realmente disputado y en el cual, bueno, pues veríamos a ver quién se lleva el buscar y destruir. Fíjate, es que acaban de hacer una fila ahora limpia, se han hecho un full team. Y el equipo de Existence entrando claramente en la partida. Eh, o por lo menos eh, así lo están demostrando. Escasos los puntos que le quedan ya al equipo de Existence para hacerse con ellos. Son cuatro, tres. Se para el marcador a falta de seis minutos. El punto caliente es nuestro. Ahí están. Ahora a ver, veamos, veamos. Dos, uno. Ahí. Se está. acabó. Dos a, dos a dos, perdón, en el marcador. Y me apunta también Pucas una vez más que me parece que es el que nos hizo el anterior apunte, que hasta lo que ahora llamaba Mkaif se llama MAKIF, MAKIF al parecer Ma se llama. vale, sí, vale, 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 bueno, pues, A veces es un poco difícil, ¿no?, De intuir. Pero bueno, no obstante, como bien, como bien decía perdón <coughs> Marcos, tenemos ese 2-2 en el marcador y algo bastante interesante, ¿no? Tenemos a un equipo como es Section, los antiguos FIAR, ¿verdad?, si no me equivoco. Que es. bueno, pues eh, a primera vista pues eh, podría pasar desapercibido y tenemos X6, un equipo top, indiscutible, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que pasa, porque en este mapa lo van a decidir, que será un buscar y destruir, si no me equivoco, en el mapa de Plaza, un mapa que solemos ver en punto caliente, ¿verdad? Y bueno, pues Exacto. vamos a ver lo que pasa, Marcos. Bueno, pues eh, ¿qué os podemos decir de este buscar y destruir en plaza? Para mí es uno de los mapas más complicados, ya lo he dicho bastantes ocasiones tanto de atacar como de defender. Ya sé que a algunos os parece muy fácil. Sí es cierto que muchas veces las acciones, tanto de defensa como de ataque, se centran en esa zona de discoteca. Pero yo creo que es un mapa que ofrece muchas más opciones. Hay equipos que las aprovechan, hay, e hay equipos eh, que las explotan. Y bueno, pues vamos a ver si es el caso de Section vamos a ver si es el caso de Existence. Ya estamos cargando el mapa, nos vamos hasta el océano, indico, a este mapa de plaza a buscar y destruir. Con la suave, cálida y aterciopelada voz del señor. Días 360. Bueno, pues vamos, vamos allá con este Sex and Destroy, quinto mapa, y ahora sí que sí, definitivo, best of five, al mejor de cinco mapas. Marcos, madre mía, hoy no sé si nos echarán la bronca, eh, perdón, perdón. Bueno, pues vamos allá, estamos con la cámara, si te parece bien, Deception, que son los aspirantes, por así decirlo. Oh, madre mía, Flex, les ha cortado las salas rápidamente, ¿eh? se llevó a Terremoto y a Ward con esta MSMC, Monsta se llevó a Nahum, y madre mía, Flex, se ha llevado ahora mismo, se ha llevado a cuatro, si no me equivoco, Marcos. Parece que se ha llevado los cuatro, eh. Se ha hecho el full team. Exactamente, exactamente. Sí, sí, lo vamos a ver en un segundito. Vamos a ver la puntuación, le pido al streamer que le dé al select para que lo puedan ver todos nuestros viewers en casa 194. Muy buenas noches a todos, chicos. Vamos a ver si nos lo permite ver nada más arranquemos la partida y ahí está, efectivamente ha habido full team por parte de Flex. Bueno, pues muy bien por el jugador de, por parte de X6. Comenzamos, nos vamos ahora mismo con la cámara de RES, que si te parece bien por parte de X6. 0 a 1 ahora mismo en el marcador. Buen War III, triple baja con esta MSMC. Headshot incluido por ahí. Y madre... madre mía, Marcos, ¿Qué nos pasa? La <laughs> que mía. acaba de liar Zar... Madre mía, el Zar, el Zar ruso. Bueno, pues sí, sí. vamos a ver. Ha, ha dado ha dado, le ha dado oxígeno ahí a su equipo. ¿eh? Increíble, más que oxígeno. Le ha dado, madre mía, puede hacerse un maninismo cinco horas seguidas si quiere. Bueno, pues tenemos ahora mismo a Borja Solito, al capitán de X6, que ahora mismo tiene pues, la responsabilidad de saber lo que va a pasar en esta ronda. Se mete en esta zona de boutique, no pasa nada. Tiene la bomba, es portador también además de ello. Y tres jugadores por parte de Es ¿eh? Bastante, bastante complicado, Marcos, lo tiene ahora mismo el capitán sí. de X6. Sí, la verdad es que lo tiene como. Sabemos que es un crack que se desenvuelve bien. Pero ahí está, madre mía, Zar, cómo está. Con las patatas calientes está ahí. Hot potato por aquí, hot potato por allá. Y una más, ahí la tienes. Que te la bueno, pongo pegadita. De sombrero, de sombrero se la ha puesto. Sí. Bueno, pues eh, vamos allá con el 1 a 1, si no me equivoco. Ahí estamos viendo 1 a 1. Ya sabemos que es seis rondas. Y 1 uno a uno en el marcador, una vez más. <laughs> el quinto mapa. Mapa definitivo, Ser San Destroy, buscar y Destruir en el mapa de plaza. Y con la cámara de sección una vez más, si te parece bien, nos vamos con, por ejemplo... Con Monsta, por ejemplo. Pues vamos allá. Con Monsta, que le ha caído una granada. Pues no, mala elección porque acaba de caer a manos de Nahum. Bueno, Borja, doble uy, 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 baja uy, uy, también. Madre mía, muy bien, ahora Bueno, MSMC estamos viendo eh, como prioridad máxima, ¿no? Ahí está eh, destacando en la fit En este mapa, tonterías las justas, se han puesto... El 90% de los jugadores, creo eh, con, con Con SMG Bueno, pues fíjate esta última baja de Resque Subiendo las escaleras, ahí estaba haciendo Ese head glitch justamente detrás Pero finalmente haciendo Pues lo habitual, ¿no? En este juego, ya sabéis que las paredes son de pitch y glass Pues atravesó esa papelera u uh, lo que sea O lo que sea Y bueno, pues se sí. hizo Elías, ¿con qué equipo estamos ahora mismo? Pues ahora mismo estoy con... ¿con quién estaba? Con Flex. Con Flex estoy por parte de X6. Eh, luego ya pasaremos a ver si te parece bien alguna defensa para ver cómo la enfocan en este mapa. Portador, además de ello, con un Squirtle si no me equivoco, o como se pronuncie, por favor, no me comáis en el chat, eh, están eh, predominando los Pokémon, ¿no? Como emblemas. <laughs> Bueno, pues aproximan rápidamente a la bomba de B, hay un jugador ahí, acabará con él su compañero de equipo, no finalmente con ese Jamsot, intentó, eh, intentó sorprender, pero ahí estuvo Resque, Uy, y Monsta se lo ha llevado con la conmocionadora, ¿eh? le ha dicho, sí, sí, toma, sí. toma, ha dicho, traga, traga, bueno, pues ahí está colocando ahora mismo, su compañero no, hizo solo el amago, y, <coughs> perdón, ahora sí que sí, es Borja el que está colocando, el capitán, bomba colocada en la bomba de B, y ahí está, terminando además de ello, acabando con Terremoto para colocar el 3 a 1. Y vamos a ver, porque ahora mismo la ventaja sobre el reto lo lleva el equipo de X6, ¿no? Con esa diferencia de dos rondas. Pues así es, Elías, como bien estás apuntando, como bien estás diciendo. Ay, fíjate, Borja nuevamente eh, chupando cámara ahora sí. Ya sabéis que eh, siempre es un jugador para los que no seguís muy de cerca al competitivo. Borja es... Puede ser un jugador determinante y una vez más lo está siendo y lo está demostrando Elías. De ¿eh? Está como MVP de su equipo ahora mismo con un 4-1. Y una colocación además de ello, bastante importante. Bueno, pues ahí está Flex inaugurando sí. en esta cuarta, quinta, perdón, ronda del quinto mapa, mapa definitivo. Y ahora mismo, madre mía, qué intercambio de fit estamos teniendo. Queda Monsta el solito por parte de Flexion, tres jugadores vivos por parte de X6, Borja Flex y Nahum. En defensa, además de ello, y por lo tanto, eh, posición favorable ¿no? ahora mismo en, en esta quinta ronda. Pues ahí está, Flex. Exacto, acabando con Monsta, con esa MSMC, colocando el 4 a 1, y cuidadito porque les quedan solo dos rondas para llevarse este reto. Pues sí, la verdad es que bien afianzados los chicos de Existence, que bueno, tuvieron ese punto de inflexión no con el 2 a 0. Y desde, desde ese momento, desde el eh, tomar la bandera en, en Express, si no me equivoco, Metieron ese puntito que les faltaba Cogieron ese ritmo que no terminaban de encontrar Y bueno, están marcando el tempo de la partida ahora mismo Y el tempo del partido, Elías eh, Mira, ahora buena baja por parte... Dos buenas bajas bueno, por parte terremoto. de Fexion Ahora que responde Terremoto otra vez con otra piñita En fin, ahora sí puede ser ronda clara para el equipo de Fexion Vamos a ver si no eh, consiguen quitársela Porque... Recuperaríamos un poquito el hilo, ¿no? Nos pondríamos con un 2 a 4. Y lo que queremos ver es aquí emoción hasta el último minuto en esta décimo primera jornada de Eurogamers Online. Estamos en Xbox 360 con el equipo de Section, el equipo de Existence. Patrocinado por quién? Por Hapac y su HD PVR2. ¿Serías? Bueno, pues ahora mismo Nahum se ha quedado solo contra tres, aunque ha acabado con uno de los jugadores, con Zar, si no me equivoco, y nivelando para dejar uno contra dos. Además de ello, coloca la bomba Nahum. Nos vamos con él si te parece bien, aunque no nos toque ahora vamos mismo allá. el equipo de X6, pero nos vamos a ver porque queda el solito, acaba también con Monster Y cuidadito porque esto puede ser bastante, bastante interesante. Ahora sí que sí se tiene que hacer eh, el tour bueno, para ver vamos, si no, la están desactivando. Y ahí está muy bien Najum. Bueno. Acabando bueno. con tres jugadores y además de ello con la bomba colocada y colocando lo más importante: el 5 a 1, ¿no? En el marcador. Chapo, chapo para Anahum en esta ronda. Enhorabuena a Nahum porque ha sacado una ronda que prácticamente tenía hecha el equipo de Section, ¿eh? eh. Así es. Eh, poco que decir, lo acabáis de ver en directo. Lo ha hecho estupendo. Así que, fantástico. Lo tiene prácticamente al 90% hecho el equipo de Existence después de una gran remontada, ¿eh, Elias? Así es, pues bueno, vamos a ver porque nos queda una sola ronda posiblemente, ¿no? Ese posible match point por parte del equipo de X6. Ahora mismo estoy con la cámara de. Eh, ¿Con qué cámara quieres estar? Bueno. Bueno, madre mía, teledirigida, ¿no? Ha sido. Bueno, 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 pues Absoluto. ahí estuvo. Borja intentando hacer ese yamsot, aunque finalmente cayó a manos de Monsta, si no me equivoco. Quedan tres jugadores por parte de X6 y un solo jugador por parte de Defection, Zar, para ser exactos. Y ahí está Flex finalizando, colocando ese 6 a 1 y por lo tanto ese 3 a 2 en el marcador global, lo que supone la victoria de X6 sobre el equipo Defection, que no obstante he de decir que lo ha hecho muy, muy bien, Marcos. Lo han hecho fantásticamente bien, cabe remarcar la actuación fantástica de este equipo. Section, enhorabuena, están teniendo una progresión muy buena, desde luego un equipo a seguir. Fíjate cómo han plantado cara a, a este equipo de Existence, plagado de grandes jugadores. Eh, pero bueno, sorprendieron rapidísimamente, empezaron súper fuerte y, y bueno, pues ya lo has visto, Elías, los dos primeros mapas se los adjudicaron posteriormente. Eh, hasta el tercer mapa el equipo de existence no empezó digamos a, a, a funcionar estaban un poco como al ralentí la máquina empezó a engrasarse y finalmente han conseguido sacar adelante este partido de, de este miércoles pero yo he visto que les ha costado ¿eh? pues así es eh, enhorabuena no obstante ambos equipos no yo creo que lo han hecho muy bien de hecho hemos llegado al quinto mapa y por lo tanto pues ambos equipos se han plantado cara marcos pues efectivamente yo por mi parte poco más que decir a agradeceros eh, una noche más A todos los que nos habéis acompañado eh, Pues eso, que muchísimas gracias Por acompañarnos en esta décimo primera Jornada de Eurogamers Online Patrocinada por Hapag y su HD PVR2, muchísima atención Porque prontito vamos a tener novedades Para todos los que nos seguís A través del streaming eh, Tendremos eh, una buena noticia Y haremos un sorteo Entre todos los que sois fieles seguidores De esta serie de Eurogamers Online Elías nos despedimos ya cuando te parezca. Esperamos un rato, Marcos, un minutito o dos. <laughs> no, venga, ya nos venga, tenemos va. que ir a comer porque es bastante tarde. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado viendo este streaming, como siempre. Muchísimas gracias también a la organización de Eurogamers Online por dejarnos comentar juntos una vez más. Muchísimas gracias a ti también, Marcos, por soportarme un día más y sobre todo las tonterías que hemos soltado hoy. Y nada, nos vemos en la próxima. Un saludo nada elías la verdad que ya sabes que como siempre es un placer amigo mío cada día estás más loco cada día decimos más locuras pero bueno siempre intentamos que paséis un buen rato sacaros una sonrisa que disfrutéis de lo que tanto a elías y a mí nos gusta como a vosotros también por eso estáis aquí entiendo de... que está hola hola marcos te has caído se ha caído Marcos. Mm. Bueno, pues hasta la próxima. Ruina. Se ha caído Marcos. Algo ha pasado. Nada. <laughs>